pronto aún, ¿no? ¿Qué desea usted, O'Brien? Será mejor que vuelvas a casa, Martha. Puede estar conmigo todo el tiempo que quiera. Usted váyase a su casa y quédese allí. Déjale. Eso es lo que hago. Y ahora fuera de aquí. Rosa te espera, niñita. No soy ninguna niñita. Me tratas como si aún tuviera 10 años. Y ahora Alfredo no volverá más. Volverá. Le has insultado. Soy una mujer hecha y derecha. Todo el mundo me vigila noche y día como si aún debiera estar jugando con las muñecas. ¿Quién eres tú para decirme lo que debo hacer? El general me encargó que cuidara de sus cosas mientras él esté fuera. Incluso de su hija. Yo no soy una cosa. Yo soy... Sí, lo sé, lo sé. Tú eres toda una mujer. Y ese es el problema. ¿Qué crees que pensaría el general si os hubiera sorprendido aquí a los dos juntos? ¿Qué hubiera dicho? Buenos días, mi querido Alfredo. ¿Cómo se encuentra hoy tu encantadora hermana? Tiene tanto temor de ofender a los Riaño que no le importaría lo que pudiera sucederme. Si mi padre puede casarse con Francisca Riaño, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo con su hermano? ¿Él quiere hacerlo? Listo. Si alguien pregunta por mí, estoy en la cabaña. Está bien. Alfredo. ¿Qué quieres, Francisca? Te estaba esperando. ¿Dónde estuviste? Tío preguntaba por ti. ¿Qué haces con el revólver? ¿Qué te ha pasado? El señor Ray O'Brien me quitó las balas. Y como ves, lo estoy recargando. Esa gente son unos salvajes. Y ya es hora de que les tratemos como a tales. Estabas con Martha Camargo. ¿No es así? ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué tratas de crearme conflictos haciendo lo que haces? Las muchachas como ella tienen que terminar así. Únicamente quiero ayudarte, ya que no quieres hacerlo tú misma. Con esto, si es necesario. Esa no es una respuesta, Alfredo. Yo ya he tomado una decisión. Desde que has vuelto con nosotros, no comprendo tu comportamiento. ¿Cómo puedes hacer una cosa así? Un bandido, un asesino. Siempre ha sido igual, un cerdo indio. Todo el mundo conoce lo de sus mujeres. Tiene hijos por todo México. ¡Es un mestizo asqueroso! Él nunca me habló de su inocencia. Y yo he estado casada antes. Martha es mestiza y eso no te impide acercarte a ella. La única razón por la que me comporto así es porque es hija de Camargo. Quiero comprobar si el general es capaz de separarme de ella. Cuando me case con él, todo será... Si te casas con él. ¡Alfredo! Es el tío. Será mejor que te marches. Yo hablaré con él. ¿Dónde está tu hermano? Enseguida abajo, tío. Alfredo está en su habitación. Coge al caballo y encárgate de darle un paseo hasta que se enfríe. Después, llévale a la cuadra. Sí, don Cristóbal. Entonces, ¿ya sabes lo que ha pasado esta mañana? Naturalmente. Tu hermano estaba con Martha Camargo. Él está muy preocupado por causa de mi boda. También yo, querida. También yo. Pero no es cuestión de elegir. Lo importante es sobrevivir. Alfredo tiene que aprender aún
que mientras el poder se pueda adquirir de muy distintas maneras, solo puede mantenerse transigiendo. Le sorprendieron con ella. ¿Ha vuelto Camargo? No fue Miguel. Fue ese señor O'Brien. Ha llegado con su caballo sudoroso. Y eso indica que ha dado una buena galopada. Pero el caso es que ha llegado bien. ¿Qué ha sucedido hoy? O'Brien descargó su revólver y después le echó. Creo que Alfredo hubiera preferido que le disparase. Hoy es posible. Pero mañana pensará de muy distinta manera. Debemos estar agradecidos al señor O'Brien. ¿Agradecidos? No te comprendo. ¿Quién es ese hombre? ¿Que quién es O'Brien? Un hombre, sobre todo, muy leal. Miguel tiene confianza en él. Vino hace cosa de 3 o 4 años, desde el río Colorado, de Texas. Aproximadamente después de tu matrimonio, cuando tú ya te habías marchado de aquí. Todo eso lo sabrás por Miguel. El señor O'Brien está considerado en Texas como un proscrito, un fuera de la ley. Y como es natural, si vuelve por allí, le colgarán. ¿Pero por qué? Texas está lleno de proscritos. Es que hay algo concreto por lo que no puede volver. Según los informes recibidos, O'Brien disparó sobre su mujer. Señor O'Brien, puede usted pasar. Oh, tiene que perdonarlos. Vamos, siéntese. El vino de Camargo. Buen año para él, pero no para mí. Dime lo que quieres, espada. Es difícil entenderse contigo. No quieres sentarte a mi lado, tampoco quieres beber. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Me quieres decir cuánto tardará el general en volver? No lo sé. ¿Cómo? ¿Que no sabes cuándo llegará aquí Camargo? Pero si tú eres su... ¿cómo se dice? Su lugarteniente. Tiene confianza en ti. Te lo cuenta todo. Bueno, eso dicen. Puede ser que, desde que lo recibe el presidente, ya no tenga tanta confianza, ¿eh? Escúchame, ese bandido, ese criminal, va a ser ahora un oficial de México. Tú eres un gringo. ¿Cómo va a tener un oficial mexicano a un gringo por lugarteniente? No tendrás a dónde ir. Y yo te necesito. ¿Por qué te vas a ir con las manos vacías? Tú y yo cogeremos lo que nos haga falta, ¿eh? ¿Qué te parece, O'Brien? A Camargo no le gustaría eso. Dale el revólver. Échale agua. Thank you.
sienta bien el agua, ¿eh? Muy bien. Y ahora quiero saber cuándo regresa Camargo y el camino que trae. Tienes que comprenderlo. En tiempos fuimos amigos. Él dice que traté de matarle. Fue una mala interpretación. Si dejo que ese bandido imponga aquí su ley, al día siguiente me pegan un tiro o me cuelgan de un árbol. Tú vigila. Ahora vosotros. De una vez. Te estás comportando como una chiquilla. Vete, abuela. No quiero ver a nadie. Si no sales ahora mismo, me veré obligada a usar mi llave. ¿Qué ocurre? Tú sabes a dónde ha ido el señor O'Brien. No ha aparecido en todo el día. Yo qué sé. No me importaría que no volviera. ¿Qué ha pasado hoy por la mañana? Dímelo. Estaba con Alfredo y O'Brien le obligó a marcharse. Es amigo de tu padre. Y tuyo también. Creo que ha hecho lo que debía. A pesar de todo, ese gringo no tiene por qué darme órdenes. No se puede hablar así en esta casa. Ahora vete y termina de vestirte. ¿No quieres echar un trago? No. Ahora llevamos. Ya tendremos una nueva charla. Vamos a comer. Tú pásame, venga, tranquilo. Tranquilo. La cosa... ¡Viva Espada! ¡Viva! ¡Viva Espada! ¡Viva Espada! ¡Viva! ¡Viva con nosotros! ¡Viva con nosotros, jefe! ¡Jefe, bebe con nosotros! ¡Tienes que beber! ¡Ah!
Alfredo. Es peligroso que provoques otra vez a O'Brien. ¿Es que no es suficiente que yo me humille ante Camargo? ¿He de dejar también que me insulten sus criados? Tú no quieres a Marta. Tú quieres enfrentarnos a Camargo y a mí tratando a la muchacha como si fuera una guapa sirviente. ¿Tú también pretendes obligarme a que la deje? Sería mucho pedir que dejaras en paz a la muchacha. No es muy agradable mi posición, pero no tengo más remedio. Y puedes creerme, es más importante para Francisca y para ti que para mí, aunque tú pienses que esto no es verdad. ¿Quieres decir que es más importante para la casa Riaño? Ven. Mira. La familia Riaño, al borde de la bancarrota, tiene que pagar por su equivocación política. Supongamos que este es Miguel Camargo. Miguel Camargo. Un bandido que ha tenido suerte y ahora es soldado. Más aún, se cree dueño y señor. Hoy está a punto de ser la ley. El rey. El personaje más importante del juego, pero también el más vulnerable. Ray O'Brien, el caballo. No solo es un hombre leal a Miguel, sino que además entiende el juego y por lo tanto puede resultar el más peligroso. Y estos los peones. Espada el principal. ¿Espada? Hace tiempo eran amigos los dos, hasta que Espada intentó asesinarle. Ahora las cosas han cambiado. O huye de aquí o tiene que acabar con Miguel. Y los otros, los enemigos que un hombre fuera de la ley, se hace durante su vida de violencia. Pero si Camargo gana, entonces debemos hacer de él un Riaño al casarse con mi hermana. Si es necesario. ¿A dónde vas? A hablar con Francisca. ¿Y por qué le vamos a hablar? Camargo tardará unos días en volver. Hasta entonces, nada sucederá. Créeme, es lo mejor que podemos hacer. ¡Vosotros, acercaos! Trae. Bebe, Ray. ¿Quién te lo ha hecho? Espada. ¿Dónde está? En la cabaña del rancho.
Tú, Ramón, dale al señor O'Brien tu caballo. Coge el suyo y acompáñale a casa. Andando. ¡En marcha! Está llegando Camargo. ¿Que viene Camargo? ¿Estás seguro? Sí, viene con todos sus hombres. Trae. ¡Todos preparados! ¡Camargo! ¡Corre, corre a casa! ¡Llamad a los niños! ¡Alto! Ramón, id por el otro lado. ¡Los demás, seguidme! ¡Asesinos! ¡La han matado! ¡Asesinos! ¡Pilar! ¡Hija mía! Déjenos pasar, por favor. Vamos a la iglesia. Hija mía.
Lo lamento. Los culpables serán castigados. Yo me ocuparé de ello. Os lo prometo. Siéntate, siéntate. Me tratas igual que si fuera un niño, madre. Ay, trabajas mucho más de lo debido y siempre te veo solo. Tú lo que necesitas es una mujer. Si hubiera aún mujeres como tú, haría lo posible por encontrarla, pero no creo que las haya. Dámelo. Pero si solo lo estoy limpiando. Conoces demasiado nuestras costumbres. Hay que dejarlo en la entrada. ¿Dónde está Rosa? En su habitación. En su habitación. Siempre en su habitación. Vaya un respeto que tiene a su padre. Y vaya una comprensión del padre para con su hija. ¿Cuánto tiempo hace que no te dignas a hablar con ella? ¿Cómo quieres que hable con ella si ni siquiera sale a verme? Siempre igual. Salud. Daría cualquier cosa porque esa pobre niña no hubiera muerto. Quizá puedas hacer algo por su familia. No lo aceptarían de mí. Enviaré dinero con mi madre. Ella ha perdido a dos hijos. Quizá la comprendan. De Ciudad de México. ¿Qué te parece? Magnífico. ¿Magnífico? ¡Estupendo! Yo represento la ley desde aquí hasta Durango. Desde aquí hasta Durango, yo, Miguel Camargo, la ley. Podría meterte en la cárcel. Así que, señor O'Brien, tenga cuidado con lo que hace. Dicen que ha sido visto en compañía de bandidos. Perdona. No ha sido nada, Miguel. En la capital me autorizan a dar una recompensa. ¿Qué te parecen 500 pesos por espada, vivo o muerto? Te aconsejo que no lo hagas. ¿Que no lo haga? Él asesinó a esa niña. Además, abre tu camisa y mira lo que te ha hecho. No te conviene. Entonces dime por qué no debo hacerlo. Olvida lo que te he dicho, Miguel. Es solo asunto tuyo. ¡Contéstame! La gente del pueblo, los campesinos, odian a los políticos. Desprecian a la ley tanto como odian a Espada. Si tú que representas a la ley ofreces una recompensa por él, entonces estarán a su lado y no al tuyo. Luego dirán que tú mataste a la niña y que quieres deshacerte de él únicamente porque es tu enemigo. Esa ha sido siempre su forma de pensar. No puedes hacerlo. Siempre pensarán igual, Miguel. ¿Y tú quién eres para decirme cómo son? He vivido con ellos durante toda la vida. Sé perfectamente lo que piensan y lo que sienten. Y tú, en cambio, ni los conoces. Como quieras. Mañana estoy invitado a comer con los Riaño. Hablaré de ello con don Cristóbal. Buenas noches. Thank you.
¿Qué haces tú con eso? Le dije a Carmelita que la arreglara ella. ¿Es que yo no soy lo suficiente mujer como para ocuparme de tu ropa? ¿Solo sabe hacerlo Carmelita? ¿Qué me dices de esto? Mira y verás cómo ha quedado. Pensé que estabas enfadada y no querías hablar. ¿Hablarnos? ¿Ni siquiera te has dado cuenta de que estoy viva? Que no me he dado cuenta. Los gringos somos así. Sabes lo que he dicho de ella, ¿eh? ¿Mm? Y por eso debes odiarme. ¿Cómo crees que iba yo a odiarte por decir cosas que no debías? Eso es natural en una mujer como tú. Tan apasionada y tan fogosa. Eres muy simpático. Siento haber tocado siquiera tu ropa. Se me olvidaba. Mi padre me envió a buscarte. ¿Dónde está él? En casa. Un momento. Ahora mismo salgo. Está bien, espero. ¿Qué? ¿Qué te parece? Te encuentro verdaderamente deslumbrante, compadre. ¿Pero no crees que me está un poquito corto? No, que mate, está bien. Sí, está muy bien. Si algo no te gusta, dímelo. ¿Es para ir a la hacienda de los Riaño? Sí. Entonces, deberías dejar el revólver. ¿Dejar el revólver? Debes tener el aspecto de quien está invitado a una fiesta, no a una batalla. Entonces vente conmigo. No, gracias. Acompáñame solo hasta la entrada. Le dejaré el revólver al hombre que está en la puerta y lo recogeré cuando me vaya. Está bien, como tú digas. ¿Por qué no quieres ir? ¿Es que tienes algo contra Francisca? No, no tengo nada. Además, eso es cuenta mía. Me harías un gran favor si me dices de una vez qué es lo que te pasa. No me pasa nada. ¿Pero qué falta te hacen a ti los Riaño? Ellos estaban con Massimiliano. Sin ti están perdidos. Utilizan a Francisca como cebo. Aún así, me casaré con ella. Y mejor será que seáis amigos. Las 7. ¿A qué hora te han citado? Dijeron que a las 7. ¿No es demasiado pronto? Si toda mi vida he sido puntual, ¿por qué no iba a serlo esta vez? Cuando la gente como los Riaño te citan a una hora, siempre hay que llegar después. ¿Y por qué no me lo han dicho? Eso se hace solo en la buena sociedad. Es algo que deberás aprender. Voy a entrar. En la cuadra hay un criado que se llama López. Dáselo y dile que lo recogeré a la salida. ¿No quieres que te acompañe? Será mejor que vaya yo solo. Al menos eso creo. Hasta luego. Hasta luego. Don Cristóbal vendrá en cuanto termine de vestirse. Me ha dicho que le sirva vino. ¿Y tampoco está su sobrina? La señora no ha vuelto aún. Y atiende a este caballo, que viene cojo. Sí, es que no me has oído. ¿Me llamaba a mí, señora? ¿Por casualidad es usted el señor O'Brien? ¿Ray O'Brien? Sí.
Soy Ray O'Brien y usted es Francisca Riaño, ¿no? Mi hermano me habló de usted. ¿Va siempre tan bien armado? No siempre, señora. ¿Pudo usted haberle matado? No debe estarme agradecida por ello. Hazte cargo del caballo. Está cojo de la mano derecha. Después llévatelo a la cuadra. Sí, señor. Señor O'Brien, quería decirle que... no es necesario que espere usted a Miguel en la cuadra. Puede usted pasar a la cocina. Gracias, le esperaré por aquí. Salud. Brindemos ahora por el general Miguel Camargo. Alfredo, ¿no has oído? Pero otra vez. Alfredo. Por el general Miguel Camargo. Tiene usted un vino excelente, don Cristóbal. Esa opinión nos honra, general. ¿Un poco más? No, por favor, ya no quiero más. Ustedes perdonen. Lo siento, Francisca. No ha sido culpa tuya. Me estás poniendo en ridículo, Alfredo. ¿No te parece, tío, que esa palabra en esta ocasión está de más? Siéntate. Siéntate. Si quieren perdonarme, estoy seguro que ustedes tendrán que hablar. Miguel, tengo que pedir disculpas en nombre de mi hermano. Ven, acompáñame un momento. Me gustaría mucho hacerlo, pero acabo de regresar y tengo muchas cosas que hacer. Usted lo comprende, don Cristóbal. Si es tan urgente, Miguel. No, no puedes dejarme tan pronto. Por favor, ven. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Aún no he tenido ocasión de estar a solas contigo desde tu vuelta. Quiero que me cuentes todo lo que ocurre en la ciudad. Los escándalos, habladurías, echo mucho de menos aquel ambiente. Francisca, de veras siento lo que ha pasado. Es que cuando estoy incómodo, bebo más de la cuenta. ¿Por qué te sientes incómodo conmigo, Miguel? No es contigo. La verdad es que no estoy acostumbrado a vuestro ambiente, pero no es contigo. Entonces, no vuelvas a decir eso. Llévaselo a la señora Alvarado. Marta irá contigo. Seguramente no lo aceptará. Madre, el dinero siempre lo cogen. Si le das dinero, pensarán que fuiste tú. Y si no se lo doy, dirán que no me preocupo de ellos.
Quiero hablar contigo, Miguel, a solas. ¿Qué ocurre? Será mejor hablar fuera. No es necesario que salgamos. Podemos hacerlo aquí. Ha muerto Alfredo Riaño. ¿Cómo? De un tiro. ¿Dónde está? En el camino, a menos de media milla. Tú le has matado. ¡Tú le has matado! ¡Sí, ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Tú se lo dijiste y por eso ha matado a Alfredo! Nadie ha dicho que fuera tu padre. ¿Por qué crees que yo lo he matado? ¡Contesta! Miguel, por favor, no sabe lo que dice. ¡Él lo mató! ¡Mató a Alfredo! ¡Ha sido él! No comprendo por qué ha dicho eso. Pero ¿cómo puede pensar que yo haya matado a Alfredo? ¿Cuándo lo encontraste? Hace unos minutos. Y estaba sin revólver. ¿No lo tenía? Le dispararon de frente. Después hicieron desaparecer las huellas y el revólver. Supongo que habrá sido así. Coge el carro. Y lleva el cadáver a don Cristóbal. ¿Por qué no lo haces tú? Te pido que lo hagas por mí. ¿Qué le voy a decir? Dile lo mismo que me has dicho a mí. Pero no hables de Marta. Buenos días, señor O'Brien. ¿Qué ocurre, tío? Su hermano ha muerto. Alfredo. Usted lo ha matado. Que he sido yo. ¿Eso es todo lo que dijo? Sí. Y estaba muy conmovida. Eran unos hermanos extraordinariamente unidos. Sí. Alfredo era para ella la única razón de su vuelta. ¿Cómo está Marta? No se ha dignado salir. Ni siquiera mi madre puede entrar en esa fortaleza. Se cree enamorada de Alfredo. Si se está muy enamorada de alguien o se cree estarlo, aunque no sea cierto, la pena es la misma. Y ahora voy a ir al pueblo. No, espera. No quiero que vayas precisamente hoy. No. Ray. Será mejor que tú la acompañes.
Señor O'Brien. Buenos días. Buenos días, señora. No vino usted al entierro por lo que le dije el otro día, ¿verdad? Le ruego me disculpe. Estaba muy impresionada. No sabía lo que decía. ¿Qué le ha hecho cambiar de idea? Porque usted tuvo ocasión de hacerlo antes. Cuando mi hermano intentó sacar su revólver, únicamente le desarmó. No esperaba verla tan pronto por aquí. No pensaba hacerlo. He venido solo a hablar con el párroco. Bien. Será mejor que vaya a buscar a la señora Camargo. Buenos días. Buenos días. Señor O'Brien. ¿Quién mató a mi hermano? No lo sé. Entonces, promete que me ayudará a descubrir quién le asesinó. No puede decirse que Miguel haya tenido suerte con las mujeres, ni con usted ni con su hija. Solo quiero que me ayude a descubrir la verdad. ¿Y por qué yo? Si no es a usted, ¿a quién acudo? Primero tengo que saber todo lo que pasó aquella noche. Todo. Sí, yo se lo diré. Bien. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Sí puedo hacer algo por usted? No, gracias. El señor O'Brien ha sido muy amable. ¿Han aceptado el dinero? No han querido aceptarlo. Creo que Espada está aquí en el pueblo. Ahora será mejor que te vayas. Yo iré enseguida. Hemos venido juntos y volveremos juntos. No quiero que te quedes aquí solo. ¿Por qué no se viene usted conmigo, señora Camargo? Podéis ir con toda tranquilidad. Nadie os va a molestar. Tenga cuidado. No tardes mucho, hijo. En cuanto llegue, se lo diré a Miguel. Buenos días, señoras. ¿Quieres algo de mí, Espada? Buenos días, O'Brien. A lo mejor puede que hoy quieras tratar conmigo. Todo sigue igual que antes. Otra cosa, amigo. ¿Sabes que ofrecen una recompensa por mí? Lo sabía. No ha sido un gesto muy amable, ¿no? Claro, desde ahora ya no podré dar la espalda ni a mis amigos. Lo mismo me ocurre a mí. Bueno, si no quieres nada conmigo, ¿qué le vamos a hacer? ¿El dinero, madre? No. ¿Y Ray? Me dijo que no me preocupase, que vendría enseguida, pero no ha llegado. ¿Y ahora qué vas a hacer, Miguel? Puede que nada. ¿No querían Espada? Pues ya lo tienen. Vive únicamente del robo. No comprendo cómo pueden querer a un tipo así. ¡Marchaos! Dentro de muy poco el pueblo necesitará ayuda y vendrán a mí, a Camargo. Es posible que vayan a los Riaño, Miguel. Están acostumbrados a acudir a don Cristóbal. Hace tiempo ofrecí una recompensa por ese bandido, 500 pesos. ¿Dónde puede nadie ganar tan fácilmente 500 pesos por solicitar ayuda?
No estoy muy segura de eso. Ni siquiera la familia de la niña quiso aceptar nuestro dinero. Claro, porque le tienen miedo a Espada. Espera a que él se marche y te convencerás. Es solo cuestión de tiempo. Espera, Ray. ¿Qué es lo que quieres ahora, Miguel? Mi madre me ha contado lo ocurrido. He debido ir contigo. Ha sido mejor así. Y deja Espada en paz. Ya recibirá lo que se merece. Ya hablaremos de eso. Ven conmigo a la casa. No puedo esperar. ¿A dónde vas a ir? Me ha pedido la señora Riaño que vaya a verla. ¿Y para qué quiere hablar contigo? Quiere que le ayude a averiguar quién fue el que mató a su hermano. ¿Y tú crees saber quién es el asesino? No. Pero ella es la única que me puede decir todo lo que pasó en la hacienda aquella noche. Nada de eso te importa. Todo el mundo cree que fuiste tú. Tenemos que descubrir quién mató a Alfredo. Déjales que lo crean. ¿También va eso por tu hija? Marta estaba enamorada de él. Que crean lo que quieran. Ya se les olvidará. Riaño no consentirá que olviden. Dejará que te libres de Espada y luego irá contra ti. El viejo es muy diplomático, Miguel, y te odia. Miguel, ¿por qué no quieres que se descubra quién mató al muchacho? Por una razón muy sencilla. Porque fui yo. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Siéntese. Siéntese, por favor. ¿Quiere que le traigan un vaso de vino? No, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva usted con Miguel? Cerca ya de 4 años. ¿Oh? Me parece un poco raro que un hombre como usted permanezca tanto tiempo en un sitio así. No tan raro como ver a una mujer como usted aquí en el desierto. Yo nací en esta casa. Y estuve en ella hasta que murió mi padre. No he venido para hablar de eso, señora. ¿Cuál es su nombre de casada? Mi tío insiste en Riaño. No simpatizaba con mi marido. Señora Riaño, ¿usted sabe quién mató a su hermano? No lo sé. Pero sospechará de alguien, supongo. Todo el mundo, incluso su hija, cree que fue Miguel. Es incapaz de disparar sobre alguien desarmado. Pero Alfredo tenía revólver. ¿Está segura? Yo vi cómo lo cargaba por la mañana. Dígame una cosa. ¿Quién se fue primero aquella noche? ¿Su hermano o Miguel? ¿Miguel? No me di cuenta en ese momento. Pero cuando nos despedíamos, Alfredo nos estaba mirando desde la ventana. ¿Qué pasó después? Miguel fue hacia la cuadra en busca de su caballo. Le vi cómo se alejaba. Yo seguí allí. Después bajó Alfredo. Cruzó el patio y se dirigió también a la cuadra. ¿Vio si seguía a Miguel? No sé. Hay otra salida. Seguramente se iría por allí. ¿Qué hizo usted entonces? Subí a la habitación de mi tío y estuvimos hablando sobre ello. Dijo que Alfredo era un loco. Él siempre dice igual. Después me fui a acostar. ¿Lo hizo así? Sí, fui a la habitación. Y estuve esperando a mi hermano. ¿Oyó algo? Traté de permanecer despierta hasta que Alfredo volviera. Pero debí quedarme dormida. Luego, durante la noche, creí oírle. Fui a su habitación, pero, por desgracia, él no estaba. No podía estar. ¿Por qué a esa hora? Ya la habían matado.
Me gustaría hablar con su tía. ¡No! ¡No! Ya le he dicho todo lo que sucedió. Mi tío fue a ver a su abogado para arreglar el testamento. Y seguramente volverá ya muy tarde. He de hablar con él si quiere saber lo que le sucedió a su hermano. El conocer ahora toda la verdad no puede devolvérmelo. No debí preguntarle nada esta mañana. Entonces sí quería averiguarlo. Naturalmente que quería saberlo. Entonces creí que me iba a casar con Miguel. Ahora ya sé que no lo haré nunca. ¿Sabe él todo eso? Todavía no le he dicho nada. ¿Qué le ha hecho cambiar de idea tan pronto? No le he querido nunca. Y él lo sabía. De lo que me he dado cuenta ahora es que estaba empezando a odiarle. No lo comprende. Yo he querido probar únicamente que Miguel fue quien asesinó a mi hermano. Te estaba esperando. ¿No ha sido una visita demasiado larga, amigo? ¿Qué? ¿Ya te has enterado de quién es el asesino? Sé que no fuiste tú. ¿Hablaste con el viejo Riaño? No estaba en casa. No había vuelto aún cuando yo salí. ¿Entonces estuvisteis allí solos todo el tiempo, Francisca y tú? ¿Qué hicisteis? ¡Contesta! Suéltame, Miguel. Te he preguntado qué hicisteis. Hablamos. ¡Ven aquí! No me ha convencido tu respuesta. Deja ahora el caballo y contéstame. Charlasteis, ¿eh? ¿Y qué más? Ella necesitaba hablar con alguien. Y yo estaba allí para eso. ¡No es cierto! El viejo Riaño. Él lo mató. Debió salir poco tiempo después que tú de la hacienda. El viejo fue detrás para evitar que disparara sobre ti. Tú lo sabías, ¿no es eso? Y ya sabe todo eso, Francisca. Yo se lo diré. No te preocupes. Una teoría muy interesante, señor O'Brien. Si puede probarla. Alfredo salió con su revólver. Y por la mañana estaba con los otros. ¿Y crees tú que yo lo puse allí? Yo le di este revólver a Alfredo hace muchos años. ¿Puedo verlo? Naturalmente que puede verlo. Debía haberlo recargado. No es necesario. Quedan cuatro todavía.
¿Se lo has dicho? Ya veo que sí. ¿Y qué vas a hacer ahora, Francisca? Marcharme de aquí. ¿Cuándo? En cuanto pueda. No le meta prisa, amigo mío. Dentro de unos días pensará de distinta forma. No. Dentro de unos días seguiré pensando lo mismo que ahora. Lo ha sacrificado todo por el nombre de Riaño. Ahora, Alfredo ha muerto por él. Lo ha matado el hermano de su padre. La muerte de Alfredo fue un accidente. No fue un accidente el que Alfredo siguiera a Miguel. Ambos sabemos por qué. Todas las cosas tienen un precio y siempre hay que pagarlo. Para mí, demasiado alto. Francisca. Francisca. ¿Dónde se va a dirigir? No lo sé. Es posible que a Ciudad de México. Nunca he estado por allí. Supongo que usted regresará a los Estados Unidos. No, jamás podré volver. Y usted sabe por qué. Mi tío me dijo algunas cosas de usted, aunque no creo que sean ciertas. Algunas son verdad. Ya lo sé, pero no creo que sean todas. Me buscaban a causa de una pelea que tuve en un rancho. Pero no disparé sobre mi mujer. Después de aquello, yo estaba refugiado en una cabaña cercana. Engañaron a mi mujer para que fuera a advertirme y la siguieron. Rodearon la cabaña. Y comenzaron a disparar. Durante muchas horas pude mantenerlos a distancia. Pero a la puesta del sol, la mataron. Canallas. Yo esperé hasta que se hizo de noche y entonces salí. Los fui matando uno a uno. Por eso es. Por lo que no pude volver. Ni siquiera a su entierro. Ray.
No, Francisca, vete de aquí. No te muevas de aquí. ¿Conviene curarte ese brazo? No, no es nada. No puedes volver solo. Te acompañaré. He de acostumbrarme a la soledad. Adiós, Ray. Adiós, Miguel. Ahora, Miguel. Se va. ¿A dónde? Con los suyos. Te quedas.